Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, con misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, tu misericordia
apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un apóstol, se me apareció también a mí. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así y así lo creyeron ustedes. Palabra de Dios. Hay que transmitirla, hay que
lo hizo a cabalidad. Él, sin haber usado directamente esa frase de Jesús en el Evangelio dirigida a Simón Pedro y a Remé mar adentro, y yo los haré pescadores de hombres, Pablo la asumió también para él. Y él remó mar adentro y se metió a pescar para subir a la barca de Pedro. El fruto de esa pesca para subir a la iglesia, porque esa barca de la que habla Jesús o de la que habla el Evangelio se refiere a la iglesia. Y fíjense ustedes que Jesús se sube no a cualquier barca, se sube a la barca de Pedro, a la barca de Simón, y desde la barca de Simón predica y enseña. Qué bueno hoy nosotros recibir esta palabra al estar aquí congregados escuchándola y sentir que también el Señor a nosotros, como a aquellos pescadores del lago de Genezaret, nos llama y nos invita a ser pescadores. Oigan, ustedes hasta hoy estaban dedicados en este lago a sacar peces, pero desde ahora ya no van a sacar peces en este lago, ya se van a meter al mundo, se van a meter al mundo, y ojalá las profundidades del mundo y de las personas no se me van a quedar aquí en la orillita, siendo cristianos de orilla, siendo cristianos de infinita, siendo cristianos superficiales. No, vayan adentro. Es lo que Jesús le dice a Simón y a nosotros, pero también a ustedes y a mí. No se queden aquí, no se queden siendo católicos de la orilla, simples católicos. No, vayan más allá. Oigan, vayan más allá. Métanse, profundicen, ya no en el mar de Galilea, sino en el mundo que nos necesita. Hay muchos peces allí, hay muchos seres humanos, hay muchas personas que requieren. Vayan y sean pescadores, ya no de los peces del lago, sino de personas en el mundo, para subirlas a la barca, para subirlas a la iglesia y conducirlos a la salvación, a la vida eterna, a una vida nueva. Así lo hizo, sin lugar a dudas, Pablo, cuando le comenta ya a los cristianos de Corinto: yo les he transmitido el Evangelio, yo les he transmitido lo que aconteció con Jesús. Y oigan, hermanos, esas palabras de Jesús, pero también esas palabras luego del apóstol, se convierten para nosotros en una nueva invitación a sentir que somos nosotros, los seguidores de Jesús, los que tenemos que ir a anunciar a Jesús, a transmitir a Jesús. No solo debemos ser nosotros, y ojalá no, transmisores de malas cosas. No debemos transmitir, ojalá, lo malo, aunque en la realidad nosotros a veces nos convertimos en transmisores de malas cosas. ¿Cómo aprenden los niños y los jóvenes lo malo? Porque nosotros les han transmitido lo malo. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos las malas palabras, las groserías? Porque no las transmitieron. Si no las hubiera transmitido otro, no las aprenderíamos, pero no las transmitieron. Y entonces transmitimos lo malo. ¿Cómo transmitimos a veces la violencia, la corrupción, la maldad? Porque no la transmiten y la vamos pasando de generación en generación.
generación. Ojalá eso lo pudiéramos contar. Pablo, sin duda, cortó eso. Porque él, cuando aceptó a Jesús, cuando se dejó, diríamos, pescar por la palabra de Dios, y cuando Pablo subió a la barca de Pedro a la iglesia, Pablo salió al mundo, especialmente entre los paganos, entre los gentiles, a pescar, a transmitir la fe, a transmitir el evangelio, a ser un transmisor de la buena nueva, no anunciarse él para gloria de él, sino anunciar a Jesús. ¿Usted no les parece maravilloso como cristianos ser transmisores de buenas cosas? Pero no de cualquier cosa, ser transmisores de Jesús y transmitir la fe. ¿Cómo reciben la fe sus niños? ¿Los pequeños cómo reciben la fe? La reciben si se la transmiten, si se la transmiten sus padres, si se la transmiten los mayores. Y así vamos subiendo estos niños a la barca, a la iglesia, para que también sean seguidores de Jesús. Oigan, tal vez hemos descuidado eso. Nos estamos quedando, diciendo ahora, en la orilla. Jesús está en el arca, él predica, subido en la barca, la gente que está allí. Pero recuerde lo que Jesús le dice a Simón Pedro cuando éste le ha dicho: Señor, hemos estado bregando toda la noche a pescar y no hemos cogido nada. Y entonces Jesús dice: Miquito, no se quede aquí, reme para adentro, eche para adentro, métase, deje el miedo, deje el temor, deje la pereza, deje la comodidad, deje la superficialidad, no señor, para esto. ¿Y saben qué hizo Simón? ¿Saben qué hizo Simón? Confió en esas palabras de Jesús, confió y le dijo a Jesús: Señor, por tu palabra, porque tú lo dices, voy a echar las redes. Y se puso a navegar al cielo. Porque tú lo dices, y le creyó a Jesús. Qué bueno nosotros también, que a veces nos llenamos de miedo, de temores, de prejuicios, y no queremos ir más allá. No queremos ir más allá. Y entonces nos quedamos, oígase bien, nos quedamos en el bautismo. Nos bautizaron y ahí quedamos. O nos quedamos con la primera comunión, ahí quedamos. O nos quedamos con una que otra misa, ahí quedamos. O nos quedamos con una que otra oración, Padre nuestro, y ahí nos quedamos. Y nos aperezamos en la fe, nos aperezamos en la vida cristiana, y nos convertimos. Fíjense bien, ¿están oyendo? Nos quedamos como cristianos de la orilla. Como cristianos de la orilla. ¿Y la orilla qué es? Superficial, por encimita. Y en vez de salir a pescar, ¿saben qué pasa? Cuando nos quedamos como cristianos de la orilla, en vez de nosotros volvernos pescadores, no pescadores de peces, pescadores de personas para Cristo, cristianos de verdad convencidos, ¿saben qué termina pasando? Porque nos quedamos siendo católicos, simples católicos. ¿Usted es un simple católico? No, yo soy un simple católico, yo soy un católico, yo soy un cristiano, no un simple cristiano. El que se quedó
que le sucede que se queda en la orilla. Que llegan otros que están en otras barcas. Fíjense bien, que están en otras barcas, no en la barca de Pedro. A propósito, ¿cuál es la barca de Pedro? ¿Cuál es la barca de Pedro? La iglesia. ¿Pero cuál iglesia? ¿Dónde está Pedro? El Papa. La barca de Pedro es la iglesia. Y la iglesia de Pedro, la iglesia de Cristo, es donde está Pedro, el Papa. ¿Y saben qué llegan a ser? Otros pescadores que no les da miedo, que no les da pena. Otros pescadores que están en otras barcas. ¿Ustedes me entienden cuando hablo de otras barcas? Que están en otras barcas, en otras iglesias. ¿Saben qué hacen ellos? Y llegan acá, tiran la red a los católicos que se quedaron en la orilla, y esos católicos terminan pescados y los suben a esas barcas, y en vez de ser pescadores ustedes terminan siendo pescados. ¿Por quién? Por esas otras pescadores, y suben a otra barca. Pero cuando usted era católico, cuando usted era católico que de vez en cuando asistía a misa, que cumplía o que asistía cada domingo, pero que se había quedado en la orillita y le había dado miedo, más allá, ir más allá, usted termina metido en otra red, o lo agarran de otras barcas, de otras religiones, o peor, lo agarran la red del ateísmo. Este era bautizado, pero lo agarró el ateísmo, o peor, lo agarró una ideología, lo agarró, lo pescó y termina metido allá. Con el agravante, que cuando estaba metido acá, que era superficial, era un simple católico, ahora allá, en otra barca, en la barca del ateísmo, o en la barca de la indiferencia, o en la barca de otra religión, allá si se convierte en un convencido, allá se convierte en un pescador, porque ahí se sale a pescar a otros. Y hoy Jesús nos está diciendo, oiga, como a Pedro, como a Simón, no, mijito, no se le queden aquí en la orilla, se ha bregado toda la noche, porque se quedaron católicos de la orilla. Católicos de la orilla, no, Señor. Católicos que vayan más allá, que profundicen en su fe, que enraícen bien su fe, que recuerden el evangelio que Pablo nos transmitió y que nos fundamentemos en ese evangelio, de tal manera que nosotros, en vez de ser pescados, seamos pescadores para Cristo. Salir. ¿A cuánto les da pena todavía y miedo transmitir su fe? No les dé miedo. Termina el evangelio precisamente diciendo eso, ¿no? Lo lleno. Termina Jesús diciéndoles al final: no temas. Oiga, no temas. No temas, no le dé miedo. No le dé miedo. Desde ahora, ya, eso no es para mañana, eso no es para cuando, padre, espere que esté viejito, que ya me pensione, que ya tenga tiempo, que ya me desocupe. No, ¿cómo así? Eso no es para cuando se desocupe, eso no es para cuando se pensione, eso no es para cuando se jubile, eso es para cuando no tenga nada que hacer. No, Señor, ya, desde ahora, desde ya, eso no es para mañana, porque usted no sabe si le llega mañana. Desde ya, ¿desde ahora qué? ¿Desde ahora qué? Serás pescador, y es en el nombre de Jesús, ¿sí? En el nombre, en tu nombre, Señor, así lo haré. No es mi obra, no es la obra de un sacerdote, de un laico, no, es la obra de Dios a través de nosotros. Pero salir. Necesitamos
cristianos hay en tu hogar? ¿Cuántos cristianos hay en tu hogar? Cuando hablo de cristianos, hablo de católicos. Somos cristianos. ¿Cuántos católicos hay en tu hogar? Más de la mitad de los habitantes. Y es una ciudad muy buena, pero una ciudad donde la violencia está pescando. La violencia está pescando, matando. Donde la corrupción está pescando, donde el robo está pescando, donde la indiferencia espiritual está pescando, y también otras religiones están pescando. ¿Y los católicos qué? ¿Y los católicos qué? Déjeme aquí, que me da miedo, déjeme aquí. ¿Y los católicos qué? Oigan, hoy Jesús me dijo, salgan a pescar, hermanos, salgan a pescar, todos a pescar. Y no me salgo porque algunos, oigan, no, si yo ya estoy muy viejito para esto. Cuando estaba en la iglesia y lo pescan en otra iglesia, allá, el mismo viejito, la misma viejita que estaba acá, que decía que no podía, allá. Allá sí fue, el mismo pobre que estaba acá, que le daba pena, lo pescan allá, lo pescan el ateísmo, la ideología, lo que sea, lo pescan allá, y allá sí fue. No, señor, ya, ahora, ¿salga para qué? A buscar, para transformar este país, para que ojalá todos suban a la barra. Para que todos suban a la barra, es decir, a la iglesia, y vivan auténticamente. Hoy necesitamos transmitir. No podemos. Oigan, para lo único que tenemos que ponernos tapabocas y mantener la distancia es para no transmitir el COVID. Para eso sí. Tapabocas y distancia, pero para transmitir la fe, el amor a Dios, tenemos que quitarnos las mordazas, quitarnos los miedos, quitarnos y empezar a transmitir. Yo me pregunto a veces, los niños de hoy, los jóvenes adolescentes de hoy, ¿qué están recibiendo de los católicos honores? No están transmitiendo, no estamos transmitiendo. Los niños de hoy no están recibiendo la fe. Los niños de hoy y los jóvenes de hoy no están recibiendo la fe. Muchos de ellos están contaminados sus mentes. En muchos colegios, contaminados. En muchas universidades, contaminados. O del mismo mundo. Me van a dar la nota porque estoy diciendo eso. Y oigan, los mayores, los católicos, no estamos transmitiendo la fe. Por eso ahora, qué bueno que ustedes salgan a transmitir y que digan, oigan, mis hijos, voy a usar una palabra que no la apropiaron, se han contagiado, entre comillas, contagiado. De la fe, del amor a Dios, de la entrega a Dios, porque los niños aprenden, y es muy bonito cuando los muchachos van creciendo, viendo ese amor a Dios. ¿De quién aprendió usted eso? De mis papás. ¿De quién aprendió eso? De mis abuelos. Pero los muchachitos de hoy, los jóvenes de hoy, ya no, el mundo de hoy. Ah, pongamos los adultos, usted está en una empresa. En una empresa, usted está transmitiendo a sus compañeros, usted le transmite a sus compañeros su fe. Por ahí dicen que el que anda entre la miel, ¿han escuchado ese dicho? Oiga, los compañeros suyos, si están con usted que es católico,
pegue algo de lo suyo. Pero no, a usted se le pega lo de los compañeros, que son desvalidos, que no les gusta ir a la iglesia, que no les gusta rezar, se le pega a usted, en vez de ser al revés, que a ellos se les pegue, que a ellos se les pegue su fe. Los compañeros de los vecinos suyos, ojalá que se les pegue lo suyo. Ustedes rezan, oran, viven bien como cristianos, son solidarios, son amorosos, son respetuosos, oiga, que se les pegue lo suyo, están transmitiendo, ¿no? Siempre nos pasa como al revés, nos pasa como al revés. Usted en su casa se le pega lo de los todo su familia es indiferente a las cosas de Dios. Usted le pegó, se dejó pensar, en vez de ser al revés, que todos ellos se ven escuchados de usted, de su palabra. Eso es San Pablo, ¿listo? Así que, oigan, oigan, vamos a salir de donde. ¿Me están oyendo los que están por allá en el canal CNC? Los que no saben, yo estoy hablando aquí porque en las casas, en distintos lugares, hay personas que siguen la misa, canal CNC en televisión, ustedes. ¿Hay que salir de dónde? ¿Hay que salir de dónde? De la villa y vaya, y vamos a transmitir para que los espacios vacíos que hay en la iglesia sean llenados. ¿Cuántos han pescado ustedes? ¿O se están dejando pescar? ¿O fuera? No se dejen pescar. Vamos a hacer. Y termino. Ya voy a acabar. Termino con la respuesta que dieron esos pescadores cuando Jesús les dijo: serán pescadores de hombres. Es el Evangelio. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron de una. Ahí ya. Ya, siguieron a Jesús, ojalá nosotros también. Ya no podemos ser simples católicos de la vida. Dándolo todo, vamos. Que así sea. Vamos a confesar la fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que padeció, que murió y que resucitó? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Esta misa que siguen en televisión la pueden ver también en el canal YouTube. Ustedes se pueden afiliar para que aumenten los suscriptores. Ahora vamos a presentarle a Dios nuestras súplicas, nuestras peticiones. Digan todos: escúchanos, Señor.
Toma, Señor, la oración que este pueblo te presenta y vives y reinas por los siglos de los siglos. Porque eso es mi cuerpo que será entregado
por vosotros. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embarque toda mi alma, de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste a morir de amor por mí. Thank you.
Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hay muchas cosas que les he enseñado a ustedes aquí en la misa. Una de ellas es que cuando dé la bendición, nosotros le rendimos un sencillo homenaje a la Virgen, porque somos católicos y no le huimos a la Virgen. Los que no le rezan a la Virgen son los de otras iglesias. Y todos aquí son católicos. Entonces les he enseñado que no se muevan de impuesto hasta rezar a la Virgen. Ojalá eso lo aprendan y me dé eso como herencia también, que no lo echen al olvido. Y aunque el Padre no les diga, ustedes siempre lo hacen. Al final, el homenaje a la Virgen lo vamos a hacer hoy, como lo hacemos siempre en cada misa. De otro lado, hay otras cosas que les he enseñado que son temporales y profesionales. Seguimos acá en el templo manejando los protocolos de bioseguridad hasta que las autoridades no nos digan lo contrario. Acá seguimos cumpliendo. Padre, ¿para qué siguen lavándose las manos? No nos han dicho que no, ahí están los lavamanos. Si están ahí puestos, pues démoslos. Eso es, creo que si se echa agüita y cabones, eso no le va a dañar. Ah, el señor ya vengo bañado de la casa. Pues sí, que tiene que se lave, lávese. Antes bueno, otra vez, que te limpio. Y el tapabocas y todo eso. Y ahora al final sale siguiendo las señales del piso, las filas, por cualquier puerta, pero mira, para que no se amontone, sigamos cumpliendo por favor eso acá en el templo, hasta que díganlo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre